Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy llegó una Epiphone Special, pero viene a servicio, mantenimiento, cambio de jack y... y limpieza. Y pues les voy a contar algunas cosas que noté y pues igual para que ustedes también sepan. Ok, aquí tenemos a una Epiphone Les Paul Special. Y hay varios detalles, me pidieron que le hiciera el cambio del jack, ahorita les muestro eso. Y aparte se le va a hacer una calibración, un setup. Como pueden ver, el puente está muy elevado. A ver si alcanzan a ver. Bueno, el cordal está muy elevado. El puente está al revés, los tornillos deben de ir hacia enfrente. Y por eso tuvieron que subir el cordal para que librara los tornillos. Entonces eso tenemos que corregirlo. Como pueden ver, las cuerdas también, no sé qué cuerdas le habrán puesto, pero se están deshilando. Eso tengo que comentarle al cliente. Y la altura de la acción está muy baja, entonces le está causando problemas de trasteo en los trastes de hasta arriba. Además de lo del ajuste y todo eso, pues lo principal va a ser el cambio del jack. Y le vamos a cambiar la placa del jack también por una de metal para que le dure pues bastante tiempo. Ok, les voy a mostrar la acción aquí nada más en la sexta cuerda, en el doceavo traste. Como pueden ver, apenas es un milímetro y esto debe de ser un mínimo de 1.25 más o menos, y por eso en parte tenemos el trasteo de acá abajo. Además de que el cliente comentó que cuando lo llevó a calibrar le dijeron que ya el alma ya no podía girar más, entonces vamos a checar también qué está pasando ahí. El brazo está completamente recto, no ocupa en sí ajuste, pero pues igual revisarlo. Porque muchas veces cuando le ajustan el alma no lubrican la tuerca y por eso se causan los problemas ahí. Ok, ya le hice un ajuste sencillo, pero desde aquí ya pueden notar el cambio y ya pueden ver que las cuerdas no pegan con los tornillos, porque ahora sí está acomodado como debe ser el puente. Las cuerdas ya están un poco más altas, ya no trastean tanto, bueno, ya no trastean al ser pisadas aquí abajo. El único detalle es que como las cuerdas son muy económicas, casi no se alcanza a percibir en el video, pero son cuerdas muy 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 económicas, entonces no tienen tanto brillo y se escuchan como muy muertas aquí en estos últimos tonos. Además de, como les comenté, que esto se está deshilando también. Eso se va a tener que cambiar y pues eso ya me va a tocar comentárselo al cliente, que necesita cambiarle las cuerdas por un set pues de un poquito mejor calidad. Y listos, amigos, ya quedó la guitarra ya ajustada, ya con su jack nuevo, ya con su jack nuevo, no tiene ruidos. Y pues el único ruido que escuchan es el amplificador, donde está mandada a revisar, pero pues para que se den una idea de cómo quedó la guitarra. Amigos, pues le dimos ojo.
ajuste de nuevo. A la guitarra se le... Como les expliqué, le ajustamos el puente porque estaba mal acomodado. Le ajustamos la altura. Le ajusté la altura de las pastillas también porque las pastillas estaban casi rozando las cuerdas. Le checamos el alma está bien, no hay ningún problema. Le cambiamos el jack y pues su limpieza y su mantenimiento. Ah, y la entonación también porque las silletas estaban mal acomodadas, no estaban dando la entonación. Ya lo dejamos al 100. Pueden ver los puentes ya más bajitos. Y pues listo, ahí quedó. Amigos, si les gustó dejen su like, suscríbanse y nos vemos a la próxima. Bye.